María. Hola. ¿Puede habilitar lo de compartir pantalla? Al doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo. Te paso ahorita el nombre. Ya, ya lo tengo en también adentro. Sí, ya está. Ya estamos y no está habilitado el compartir pantalla. Estamos con pantalla. Compartir pantalla, es que podrías pasar tu like, ¿no? Sí. Ah, ya, no puedes todavía compartir pantalla porque está viendo un techo anfitrión. Había deshabilitado el video para los participantes. María, doctora Huaranca, por favor, ¿puede habilitar compartir pantalla? Si no, no puedo entrar a la presentación en PowerPoint. Buen día. Hola, buen día, doctor. Buen día, colegas. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho, pero no puedo habilitar. Ya estamos. Sí, ahora sí, ya está, ya está. Exacto. Ya está, perfecto. Doctores, buen día. Démonos unos 5 o 3 minutos más, doctor, para que se termine de incorporar. No se preocupe. Esperamos nomás. Nos vamos a ir viendo quién se está.
hoy día. ¿Qué vas a hacer, mapa, consultar? Bien, yo creo que ya empezamos, doctor. Sí. Muy buenos días, colegas. Damos inicio a este primer ciclo de cursos de formación continua que la consultora New Time ha lanzado en coordinación con la Universidad Nacional Siglo XX para que las certificaciones salgan como cursos de posgrado. Para mí es un placer enorme tener a alumnos antiguos que ya han hecho seguimiento a nuestros cursos, han participado de ellos, y también tener otro grupo bastante grande de alumnos nuevos. La modalidad de presentación, el doctor va a explicar a detalle cada una de las diapositivas que tiene preparada para hoy. Saben que hemos dividido este programa en 4 módulos, entonces hoy vamos a hablar de las generalidades de lo que corresponde a medidas de bioseguridad y la normativa en aplicación. El objetivo principal es que ustedes, si bien la mayoría, en este caso personal de salud, conocen la normativa, pues aplicarla no siempre resulta tan fácil, porque se aplica en función a los espacios que uno tiene. Va a servir para recordar, para compartir, vale la pena siempre extraer de sus experiencias propias alguna información, corregirla o corregirnos también a nosotros. Al final todos aprendemos. Soy la doctora María del Carmen Huaranca, la coordinadora del programa. Cualquier consulta que no se pueda realizar por este medio, el chat va a estar siempre encendido para que ustedes consulten. El WhatsApp también estará a disposición. Se les había informado que el WhatsApp va a estar abierto hasta el momento de envío de sus certificados. Así que vamos a tener todavía buen tiempo, porque a partir de que la universidad reinicie sus actividades, tendremos más o menos 10 días para la firma de los certificados y el envío correspondiente. De todos modos, algunos les falta mucho, les falta su documentación y vamos a estar a la espera también. Después de esta presentación, dejo la pantalla al doctor Hugo Eduardo Carvajal Oviedo. Él va a ser nuestro docente en estos 4 módulos. Y bueno, ahí tiene su currículum. El rescate importante que hacemos de su experiencia, de su amplia experiencia y sus últimos años como gestor de calidad en diferentes hospitales y ahora en el Servicio Departamental de Salud. Doctor, su pantalla. Muy bien. Gracias, doctora María Elena Huaranca, por la invitación. Estimados colegas, bienvenidos al curso. Nos vamos a ver los 2 próximos fines de semana. Bueno, ya lo ha dicho el programa, entonces hoy día, un poco explicarles que ni bien termine esta clase, media hora después subiremos el material de la clase de mañana. Esta presentación en formato de video está en mi canal de YouTube, que se lo paso el link. Y tengo entendido, doctora, que también los videos vamos a pasárselos a través del canal para que una vez grabado ellos lo puedan ver las veces que sean necesarios. ¿Estoy bien? Sí, efectivamente. Ya. Muy bien. Entonces, ahora comenzamos las normas de seguridad y seguridad de ambos usuarios, externo e interno. Muy bien, ahora vamos a hablar de los comités de asesoramiento. Dentro de ellos está el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Y dentro del Comité de Vigilancia Epidemiológica
está el subcomité de prevención de IAS, infecciones asociadas a nosocomiales, está el de bioseguridad y está el de manejo y prevención y manejo de residuos sólidos. Y bueno, estaba el comité de análisis de información, pero operativamente en algunos establecimientos de salud se ha visto que este subcomité pasa a ser un comité aparte, porque no solo va a haber los datos de vigilancia epidemiológica. Entonces, un poco recordando la normativa, el artículo 11, que habla de la organización del Reglamento General de Hospitales, aprobado el 14 de enero del 2005, habla de los siguientes comités de asesoramiento que todo hospital de segundo y tercer nivel tendría que tener. ¿Se escucha bien, no, María? Sí, doctor, se escucha bien. Ya. Entonces, dentro de los niveles de asesoramiento está el Comité Técnico Administrativo, que en su momento se llamaba el Control de Infecciones Nosocomiales y Bioseguridad, el Comité de Auditoría Médica y Expediente Clínico, el de Acreditación y Calidad, de Farmacia y Terapéutica, Docente Asistencial, Análisis de Información. Estaban aparte el de manejos y de residuos, bioética investigación, seguridad interna y contingencias nacionales. Estos son los comités que en principio deberían tener los hospitales. Y el artículo 23 de esta reglamentación, apoyado por la ley 3131 y todo lo que son los documentos del PRONAX, habla que estos comités de asesoramiento, cada comité asesor puede elaborar su propio reglamento, su manual de funciones y el plan operativo de actividades. En el material que ayer les he subido está el reglamento del Comité de Bioseguridad, me parece, o el de Vigilancia Epidemiológica. Cada comité llevará actas de sus reuniones, establecerá un calendario del trabajo anual. Normalmente se deberían reunir una vez al mes como reunión ordinaria y, bueno, las que sean necesarias como reunión extraordinaria. Me imagino que los que están trabajando en el área pública de salud a seguridad a corto plazo, ahora este Comité de Vigilancia Epidemiológica ha tomado protagonismo con esto de la pandemia del COVID-19, que tengo entendido que ayer, o antes de ayer, ya ha sido declarado endemia, y eso vamos a dar la diferencia la cuarta semana, el cuarto módulo que hablemos específicamente del COVID-19. Estas horas son dedicadas y son certificadas por el CEDES de cada departamento. Si hay algunos participantes, creo que hay un colega de Potosí. Entonces, son los CEDES de cada departamento y los colegios profesionales respectivos. Ahí está el colegio médico, pero obviamente si es un fisioterapeuta, si es un odontólogo, tendría que ser su colegio profesional respectivo junto al CEDES quienes certifiquen la participación en estos comités. El artículo 24 habla del personal del Reglamento General de Hospitales y nos habla de qué obligaciones debería cumplir el personal de salud. Cumplir la ley 1178, todos la conocen, y las normativas a disposiciones vigentes. Dentro de eso es atender a los pacientes en forma eficiente, oportuna, cordial, adecuada, pero sobre todo con calidad. Y la atención con calidad y controlada o evaluada a través de auditorías médicas sostenibles está en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. Y lo dice clarito, participar en forma obligatoria en los comités de asesoramiento a los que fuere convocado. Tenemos ahí los reglamentos de comités que ya, si bien lo ha elaborado el INASES, el extinto INASES, después ASINSA y ahora ASUS, ha sido homologado por resoluciones administrativas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Reglamento General de Control Médico, Reglamento del Comité de Auditoría y Expediente Clínico,
etcétera. Y entre esos está el reglamento de los comités de bioseguridad. ¿Cuál es la finalidad de los comités de asesoramiento? Primero, que son equipos multidisciplinarios. O sea, está el personal de salud. Debería estar médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, imageniólogos, nutricionistas, no sé si me he olvidado, y también en la parte administrativa. ¿Cuál es la función? Asesorar a la MAE, a la Dirección General. Hay dos subdirecciones, la de atención en salud y la administrativa, a las diferentes divisiones, ya sea que estén como departamento o servicios, o como unidades y secciones. Bueno, eso ya depende, ¿no? ¿Qué recomiendan? Medidas de corrección para mejorar la eficacia de la actividad operativa de los hospitales. Y no sesionan permanentemente, por lo que no son considerados permanentes y no recurrentes. O sea, no perciben un sueldo porque dan una hora de su trabajo al mes o a lo que se requiera. Entonces, esto debe estar claro. Gracias. Muy bien. El nivel de asesoramiento que dan estos comités, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de Establecimientos de Salud, está formado por los comités de asesoramiento, apoyo a la gestión del establecimiento de salud, contribuyen a las decisiones que puedan adoptar con sus respectivas autoridades. De igual manera, su conformación no tiene que ser no menos de 4 miembros, entre los cuales se nominará por consenso un coordinador y un secretario, ya que el presidente nato de todos los comités es el director del hospital. ¿Ya? Muy bien. Provecho, Carolina. Los comités de asesoramiento, entonces, se reunirán periódicamente, ¿no? Por lo menos una vez al mes, en reuniones ordinarias y extraordinarias, las que se requieran. Deben llevar un libro de registro de sus actividades, que generalmente es un libro de actas. Se debe convocar a cargo de parte del coordinador y obviamente monitorizado todo esto por el gestor de calidad del establecimiento de salud. La función de estos comités de asesoramiento es velar la que las actividades, o sea, la función del gestor de calidad es velar que los comités de asesoramiento cumplan con lo dispuesto en este artículo, artículo 60. ¿Cuáles son las funciones? Por favor, no empiecen a pintar la pantalla. Me he olvidado bloquear. Si lo pudiera hacer. Realmente, ya estamos en un curso de maduros. Yo no sé quién está pintando la pantalla, por favor. Esto está saliendo en un video para los compañeros. Dentro de las funciones generales de los comités de asesoramiento está definir las metodologías de análisis, evaluación y utilización de cada uno de los comités. Realizar un análisis técnico y metodológico de las problemáticas identificadas. Aquí el ejemplo sería preciso y claro, con referente a la bioseguridad, a la prevención de enfermedades de transmisión nosocomial y al manejo adecuado de los residuos sólidos. Realizar seguimiento de acciones correctivas. Tenemos que definir un cronograma anual de las sesiones ordinarias, la forma de convocatoria a sesiones extraordinarias, ¿no? Y establecer los mecanismos de colaboración con los comités de evaluación, con otros hospitales a nivel departamental y obviamente relación a nivel nacional, cumpliendo toda la normativa, protocolos, manuales dentro de este campo. En el material tienen varios con respecto a este primer módulo. Elaborar su reglamento interno de organización y funcionamiento en base a la normativa y disposiciones contenidas en la normativa. Existe en la seguridad social,
instrumentos de control médico, hay comités de control médico. Carlos, silencia su micrófono, por favor. Entonces, dentro de esos están mecanismos de evaluación, control interno y apoyo institucional. Dentro de los comités de control médico, de acuerdo al artículo 7 del reglamento general de estos, están los comités de infecciones intrahospitalaria, ahora que es un subcomité de vigilancia epidemiológica, está el comité de auditoría médica y expediente clínico, el comité de farmacovigilancia y farmaterapéutica y el comité médico administrativo. Y los otros comités de asesoramiento, dentro de los cuales está análisis de información, gestión de calidad, nutrición, etc. Ya, ahora que hemos visto toda una normativa general de los comités de asesoramiento, empezamos a hablar específicamente de qué es el comité de vigilancia epidemiológica. El Comité de Vigilancia Epidemiológica, su implementación de este comité, tiene un propósito claro y preciso. Es la atención de los servicios que presenten infecciones intrahospitalarias, el manejo de residuos sólidos y la bioseguridad, realizando acciones de control, de prevención, que disminuya el riesgo de infección, riesgo de morbi y mortalidad en pacientes, al personal de salud y visitas en área hospitalaria. Ahora está conformado por los tres subcomités. El subcomité de IAS, infecciones asociadas a la salud, lo que antes eran las infecciones nosocomiales, el subcomité de bioseguridad, ya, y el subcomité de residuos sólidos. Hay un error, solo el subcomité de bioseguridad y el subcomité de residuos sólidos. Dentro de estas normas de bioseguridad, ¿está destinado a qué? Primero, a disminuir los accidentes e incidentes por exposición a sangre y fluidos corporales, a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes detectadas o no de la infección, a proteger la salud y brindar la seguridad del personal de salud, y busca proteger a otros pacientes de infecciones cruzadas. Entonces, ya desarrollando la normativa, todo lo que hablemos hoy día es parte del Comité de Bioseguridad y del Comité de IAS. El tercer módulo es exclusivamente manejo de residuos sólidos. Hoy día solo vamos a hablar qué tiene que ver la bioseguridad en cuanto a protección de su personal. Vamos a adecuar estos niveles de bioseguridad a lo que se necesita en consulta externa, a lo que necesitan en sesiones de práctica odontológica y de práctica dentro de lo que es cosmetología y, me corrige María, ¿es cirugía estética? No es cirugía estética. ¿No? Medicina estética, fisioterapia, cosmetología, cosmetría. Está bien todo eso. Y medicina estética, entonces, ¿ya? Y vamos a ver qué necesitan cada uno ahora con respecto a infecciones asociadas a los servicios de salud. Porque el cuarto módulo es específico con respecto al COVID-19. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo, primero biológicos, los más conocidos son el contacto permanente a fluidos orgánicos del paciente. Con todos los demás, saliva. También pueden ser en contacto con el esputo. Sangre, heces fecales. Y otros fluidos, ¿no? Incluso obstétricos. Debemos tener lo que llamamos las medidas de protección
personal adecuadas, que ahora lo hemos escuchado mucho, los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, o los EPI, los equipos de protección individual. Pero no solo es tenerlos, sino es cómo sabernos colocar y cómo saber sacarse. Porque un buen porcentaje de infecciones de personal de salud es por no haberse sacado adecuadamente los EPIs o los EPPs. ¿En qué consiste? Están los guantes, los tapabocas o barbijo, las batas, los gorros, las gafas, las máscaras faciales, etc. Que ahora a la venta lo tienen de todo tipo en las calles por esto de la pandemia. Obviamente, tener condiciones de trabajo no muy adecuadas, o sea, más bien tener condiciones de trabajo adecuadas que permitan el cumplimiento de las prácticas de asepsia y antisepsia correctas. Dentro de los factores de riesgo biológico, está ambientes de trabajo de un hospital, emergencias, hospitalización, quirófanos, etc. ¿Qué debe contar estos servicios? Un lavamanos en perfectas condiciones, flujo continuo de agua limpia, jabón con dispensador estéril y toallas descartables. Obviamente tenemos que instruir al personal, capacitar al personal en el lavado correcto de manos dentro de la práctica de asepsia y antisepsia y una manera de disminuir el riesgo biológico. Obviamente el lavado de manos es la mejor manera, me adelanto a decirles, perdón, de prevención con el COVID-19. Tenemos ahí los 5 momentos, perdón, de la higiene de las manos. Este cuadro lo deben conocer porque es, incluso está en las, en los, dentro de la señalética en varios hospitales. Les recordamos que tenemos que tener el lavado de manos antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de la exposición a fluidos corporales del paciente, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Son 5 momentos que para el personal de salud es clave, sea en consulta externa, sea en consultorio externo con actividad interna, intervención de prevención o de profilaxis o intervención no invasiva, etc. Estos 5 momentos deben ser claves. Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo biológico, Gestalt en 1993 ya hablaba de la hepatitis B, que era hasta hace poco tiempo, él indicaba una enfermedad infecciosa profesional dentro del plan personal de salud, siendo el riesgo de adquirir más elevado en los primeros años de la carrera, ¿no es cierto? Y en aquellos servicios transfusionales o algunas unidades de medicina transfusional o en bancos de sangre. Porque ustedes saben que dentro de su normativa, el personal de enfermería es el que debe colocar los paquetes de sangre. ¿Quién garantiza la calidad de la sangre? Es el personal bioquímico o de laboratorio dentro de la unidad transfusional. ¿Y quién está encargado de velar de las emergencias o reacciones de la sangre? El médico de turno. A no ser que este banco de sangre cuente con un médico hematólogo, que también debería ser. Pero ya es otro curso, ¿no? La importancia ha disminuido merced a las eficaces medidas de prevención. Guantes, ¿no? Agujas y jeringas descartables. Elementos químicos de protección como el hipoclorito de sodio, el glucaldehído.
vacunas, cuando son las biológicas, etc. Los factores de riesgo biológico, dentro del riesgo biológico está la exposición al virus del VIH, enfermedades bacterianas como la tuberculosis, ¿no? Donde la transmisión del bacilo tuberculoso está por vía aérea, están las gotitas de Fluger. En los hospitales tenemos medidas básicas de aislamiento de estos pacientes. La protección personal está con los guantes, barbijos, batas descartables, etc. O sea, esto ya se debería usar antes de solamente el COVID-19. Ya las gafas de protección, todo eso tendríamos que haber usado siempre con relación a estos pacientes y en los servicios de emergencia. Esta es la manera correcta de atención del paciente. Ahí tenemos el mameluco, no necesariamente de rompevientos o la tela engomada, porque esas no son las correctas. Eso nos servirá para una protección en la calle, para una protección en pre-triaje, etc. Estos son los mamelucos que son descartables, no son reutilizables. Están las gafas, están los barbijos N95, están los gorros, ¿no? Están los guantes de bicrilo, etc. Pero ojo, esto es cuando tenemos contacto con paciente infectado, cuando vamos a realizar alguna maniobra, cuando vamos a tomar alguna muestra, cuando vamos a hacer un colocado de vía, enfermeras que pueden estar en contacto con la sangre. Pero no usemos el N95 con este traje para estar en la puerta de los hospitales, de los establecimientos de salud, para hacer control de pretriaje y tomar la temperatura. Es otro de los trajes que tenemos que usar de esa manera. Este traje que están viendo es para los que van a hacer contacto con el paciente directo y realizar maniobras. Una enfermera que va a colocar soluciones, que está expuesta a la sangre, pues no estamos hablando solo del COVID, ¿no? Estamos hablando de infecciones hoy día. Que va a estar expuesta a la tos, paciente tuberculoso, pacientes infectados, etc. Eso sí, ya debería ser una cultura el manejo con este nivel de protección. Pero les vuelvo a repetir, no es necesario para los pasillos de hospital, no es necesario para la puerta de ingreso, porque tienen otra función y es otra la manera de bioseguridad. Dentro de los daños está la transmisión de infección por agentes patógenos, hepatitis B, hepatitis C, VIH. La mayoría de estas exposiciones no deberían ocasionar una infección si tenemos elementos de protección y el cuidado necesario. Entonces, la fuente, por ejemplo, paciente de fuente, serología, tipo de exposición y piel, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, para el hepatitis B, mucosas se estiman menor que la percutánea. La piel no estima ninguna infección cuando la piel no tiene heridas, o sea, piel intacta, ¿no? El VIH se estima menor al de mucosas, entonces un poco el riesgo de infección. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo sanitario? El hospital o un centro de salud debe caracterizarse por condiciones de higiene y saneamiento ambiental óptimo, sea consultorio, sea gabinete, consultorio odontológico, médico, de medicina estética, sea gabinetes para fisioterapia, etcétera. Debe contar, primero, con pisos, paredes y techos, al igual que los sanitarios de pacientes y trabajadores, lavables. Sabemos que no pueden ser de madera, que la cerámica esté solo hasta la mitad de la pared, no. Y todo esto debe ser lavable. Obviamente con la dotación, como está el equipo de limpieza, ¿no? Con las botas de goma, con las batas y premandil, gorro, barbijo y los guantes de goma, como están viendo acá. En ningún momento aquí está, en estos ambientes que no son COVID-19. Estoy hablando, hoy vamos a hablar de la exposición a IAS normalmente y cómo tiene que estar
O sea, hoy estamos hablando de la normativa, la prevención para que nuestro personal de salud no se infecte directamente. Equipos de protección, equipos de procedimiento y protección de recolección de desechos hospitalarios, que lo vamos a hablar el tercer módulo a detalle. ¿No? Entonces, pero solo recordamos que el negro es para residuos comunes, el rojo para residuos biológicos, y dependiendo de la coloración que tengan, plomo, amarillo o azul, para residuos químicos o citostáticos. ¿No? Eso es lo básico que todo ambiente debería tener. Entonces, el saneamiento básico es una de las medidas fundamentales para minimizar y controlar el riesgo potencial para infecciones intrahospitalarias. En nuestros establecimientos de salud no puede existir pisos y paredes sucias. No puede existir techo con filtraciones o sanitarios en pésimas condiciones, que son focos de contaminación de enfermedades, posiblemente en principio de la comunidad, pero también de enfermedades intrahospitalarias. Y esto es para protección de usuario interno y usuario externo. El título lo dice. Si bien vamos a la normativa del comité, la protección ahora que voy a hablar es sobre todo para el usuario interno, o sea, personal de salud, y también para los pacientes. ¿Ya? Y de esto se encarga el Comité de Vigilancia Epidemiológica, de velar que todo esto esté adecuadamente en condiciones. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo químico. Dentro de eso hay muchas sustancias que podemos tener contacto en los establecimientos de salud que son nocivos para la salud del personal sanitario. Están los glicoles, está el benzo, el xilol, el tolueno, el glucoaldehído, el formol, el óxido de etileno. Sabemos que el formol ya no se utiliza, ¿no es cierto? Que antes se utilizaban procesos de desinfección y esterilización. Los citostáticos y gases anestésicos también. Dentro de estos factores químicos tenemos esa dermatitis alérgica, ¿no es cierto? En los establecimientos de salud, José, su micrófono, por favor. En los hospitales que utilizan grandes cantidades de sustancias químicas, que van a tener manipulación, etcétera, el constante contacto con este tipo de sustancias, por ejemplo, nos va a dar procesos de irritación, proceso de sensibilización, daño sobre algunos órganos. Si están en proceso de embarazo, puede ocasionar malformaciones congénitas, mutaciones, inclusive llevar al cáncer. Una enfermedad profesional que normalmente se da es el eczema alérgico, dentro de los procesos más frecuentes en el personal sanitario. Sobre todo en enfermeras, circulantes, ayudantes de cirugía, cirujanos obviamente, personal de laboratorio, que debido al contacto repetido con estos medicamentos, productos químicos, anestésicos, por una práctica frecuente de lavado y cepillado de manos y antebrazos, podemos tener este tipo de dermatitis. También con respecto a los citostásicos o drogas antineoplásicas, es importante que conozca el personal que prepara y aplica estas drogas, la exposición y la manera adecuada de prevención de eso, y es utilizar EPPs. La exposición ocurre a través de inhalación de drogas, de gases, de aerosoles. Entonces, tenemos que tener cámaras, mascarillas con filtro de estos gases. Si se dan cuenta, hemos despertado con el COVID-19, pero esto en nuestra práctica diaria deberíamos tener siempre estos equipos de protección de acuerdo al nivel de riesgo que trabajamos en el personal de salud. Y no acordarnos solo ahora, ¿no? Que lamentablemente a todo el mundo, no solo a Bolivia, a todo el mundo, pescó en pañales. La preparación y administración, por ejemplo, de ambientes restringidos.
esto ya lo habla el OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration. Mi inglés no está de los mejores. Con respecto a la OSHA, ¿qué recomiendo? Existencia de un lugar de preparación y aplicación de drogas de campana de extracción de gases y vapores de flujo laminar vertical. Eso deberían tener todos los establecimientos de salud que hagan esa maniobra quirúrgica, este tipo de maniobras, ¿no? El uso del personal debe estar los guantes de látex, tapaboca, lentes protectores y batas. En este caso, el guante común y el guante de nitril. Muy bien, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo físico-mecánico. Por ejemplo, en este grupo no debería haber el ruido, la exposición a radiaciones ionizantes, no ionizantes. Deberíamos tener la mejor condición de iluminación y de ventilación en nuestros hospitales. No es el mejor ejemplo, ¿sí? Este sí. Tenemos que tener la amplitud, orden, limpieza y confort en los ambientes de trabajo. Hay reglas de caracterización de espacios que se tendría que tener, que es otro tipo de charla, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber hacinamiento, tiene que haber buena iluminación, buena ventilación, hasta el ruido tiene que ser el adecuado. Y hay la atenuantes del ruido en la construcción de ambientes, establecimientos de salud. Sea desde el consultorio odontológico, sea los gabinetes de fisioterapia, o sea, todo lo que es consulta externa, no solamente hablamos de hospitalización. También está relacionado con herramientas, equipos, maquinarias que pueden ocasionar caídas, atrapamientos, traumatismos, golpes y las heridas punzantes, ¿ya? Porque son esos son accidentes dentro del ámbito laboral. Sobre todo en accidentes a nivel hospitalario, la manipulación de objetos punzantes, cortantes, por ejemplo, el VIH-Sida, si no tenemos la debida protección, ¿no? Dentro de las agujas, las hojillas de bisturí, responsables de pinchazos y cortaduras, sobre todo en el personal de enfermería, médicos y de limpieza. En ese orden, la exposición más en enfermería, personal médico y personal de limpieza. Podemos tener riesgo de incendios, explosiones, ¿no? No se puede fumar en los hospitales debido a intervención humana, cigarrillos. Y hay una normativa, está prohibido el fumar hasta 100 metros alrededor de una puerta de hospital, si no estoy mal. El mal uso de gases anestésicos, oxígeno, líquidos inflamables, sin una debida preparación al personal. Falta de mantenimiento y señalización de instalaciones eléctricas. Por favor, la señalización es importante y está a cargo del de bioseguridad y también vamos a ver en señalización del manejo de residuos sólidos. Pero toda esta señalización es parte del subcomité de bioseguridad. Hay ya simbología internacional para que el personal de salud pueda ver a qué está expuesto. Otros riesgos en accidentes, por ejemplo, por causa eléctrica, ¿no? Puede haber una electrocución, quemaduras, embolias, debido al paso de corriente eléctrica. La electrocución hay por dos tipos de corriente, industrial y doméstica. En este es muchas veces industrial. Hay accidentes indirectos como quemaduras y asfixias a consecuencia de un incendio, de una explosión de origen eléctrico. Y nunca se hace el lavado 8 de la mañana o 6 de la tarde. ¿Por qué les digo esto? Porque pueden estar expuestos a caídas consecutivas, una electrificación, a caídas solo por lavado del piso. A nivel hospitalario, también el personal de enfermería y el resto del equipo de salud está en riesgo a traumatismos y a caídas. Y este hacinamiento que se da en algunos otros países de Sudamérica también tiene sus riesgos en cuanto a manejo de pacientes y riesgos en caídas, traumatismos.
Mucho que está asociado a características arquitectónicas del hospital, sobre todo a nivel privado. Casas estamos adaptando a hospitales. Cuartos, departamentos, ambientes de consultorios de personal de salud, odontológico, gabinetes y demás. No pueden. Por ejemplo, hay consultorios que tienes que subir 20 gradas y tenemos personal en silla de ruedas, con alguna dificultad, que no van a poder ascender a ese tipo de consultorios. Espacios restringidos, hacinamiento de equipos. Y esto se ve en habilitación de los consultorios, para después ver su autoevaluación y una acreditación, ¿no? Al habilitarlos, esto tiene, hay condiciones dentro de la caracterización de estos ambientes. No estoy seguro si hay caracterización específica para ambientes de medicina estética, pero también debería existir para poderlos habilitar. Bueno, este riesgo, por ejemplo, ahora, riesgo de exposición de luz, claro que sí. Por ejemplo, la luz en consultorios odontológicos, en medicina estética, ¿no? Puede haber por el exceso, se llama deslumbramiento, por insuficiencia, astenopía. Puede haber exposición a radiación ultravioleta y efectos estroscópticos. Ahora, riesgo por exposición a diferencias de presión. Trabajos con hipopresión, cuando los trabajadores están en altura. Por hiperpresión, los buzos, trabajadores bajo aire comprimido, cámaras hiperbáricas, etc. Que esto es un poco más raro en nuestro medio. Tenemos riesgos por exposición a radiaciones ionizantes, a láser, campos electromagnéticos estáticos, campos magnéticos de subfrecuencia, radiaciones luminosas, radiación infrarroja, microondas. Hay maniobras que los odontólogos utilizan este tipo de exposición. En medicina estética también creo que se tiene que utilizar este tipo de exposición. Obviamente, tiene que haber una precaución universal hacia esto. Técnicas de barrera, descontaminación y desinfección y esterilización, tratamiento de material cortopunzante, tratamiento de desechos, etc. ¿Cuáles son las medidas preventivas de bioseguridad en cuanto a normativa y en cuanto al aspecto general? Porque esto lo vamos a ver desmenuzando los siguientes tres módulos. El lavado de manos es el principal para mí de toda medida de prevención. Debe ser ejecutada de inmediato, antes y después del contacto con pacientes, con procedimientos, luego de retirarse los guantes. Está en la forma de lavado, que lo vamos a describir detalladamente en las siguientes sesiones, que muchos ya lo conocen además. Esta es la principal función del Comité de Bioseguridad e Infecciones Asociadas, de que su personal de salud sepa lavarse las manos, que en nuestro caso hay 12 pasos, ¿no es cierto? Les invito a ver ese video. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel.
La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas, tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. Muy bien, yo sé que en nuestra normativa tenemos 12 pasos. Uno es ya las manos limpias. Ya vamos a estar viendo de acuerdo a la normativa. ¿Cómo debemos manejar los materiales cortopunzantes? Nunca debemos reencapuchar las agujas. Nunca debemos doblarlas ni romperlas. Nunca manipular las agujas para separarlas de la jeringa. De ser posible, usemos pinza para manipular estos instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartados deben estar fijados lo más próximo posible. Lo ideal es en estas cajas. Sé que no tenemos y hemos utilizado cajas preparadas, improvisadas, pero no las adecuadas por medio, pero que son las adecuadas para poder acumular los cortopunzantes. Uso de elementos de protección personal. Correcta utilización del guardián de seguridad, de protección de manejo de objetos cortopunzantes. Son estos los frascos, ¿no?, que podemos colocar y aquí se acumula. Eso cuando el servicio lo tiene. Deberían tener los consultorios, deberían tener las también los odontólogos, también los de estética, estos conservadores de cortopunzantes. Con frecuencia asociamos a la colocación de barreras entre el huésped y los microorganismos. Entonces, ¿cuál es la prevención? Minimizar las infecciones de transmisión sexual, perdón, de transmisión asociadas a la nosocomial. Ha sido un lapsus. Saludos, Carolina, que la estoy reconociendo por ahí del Hospital de la Mujer, me parece. Esta es la estrategia general de prevención de las infecciones transmitidas por fluidos. Código de una buena práctica, precaución universal, barreras naturales, piel mucosa, lavado de manos. Por eso es que antes de irse ustedes, cuando se sacan sus EPIs o su ropa de trabajo, hay que ducharse antes de irse a las casas. Barreras químicas, hipoclorito, glucoartrido, el alcohol ahora que está de moda al 70%, que es muy efectivo. Barreras físicas, los EPIs, que están los guantes, mascarillas, gafas, bata, botas, etc. Barreras biológicas, vacunas, inmunoglobulinas. Todo el personal de salud debería contar en su file con su copia de su carnet de aplicación de vacunas, etc. Si nosotros somos seguros, le vamos a dar seguridad al paciente, porque ahora a nivel internacional, en gestión de calidad, se habla de la seguridad del paciente. Primero, la seguridad del personal de salud. Eso es vital, más que nunca ahora por los tiempos que estamos viviendo.
entonces, algunas definiciones. ¿Qué es una complicación? Es daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Un incidente es una falla durante la prestación del servicio de salud que alcanza a causar un daño al paciente, pero no voluntario. El evento adverso es la lesión o daño no intencional que le produce a un paciente como resultado clínico no esperado durante el cuidado asistencial. Diferenciamos con la iatrogenia, que sí, ya hay alguna responsabilidad del personal de salud, pero no es voluntario y se ha previsto, se ha seguido la norma, por ende no es denunciable. Un evento centinela es un tipo de evento adverso al que está presente una muerte, una urgencia o una secuela física o psicológica severa de carácter permanente que no estaba presente anteriormente y requiere tratamiento o un cambio permanente. Entonces ahí están algunas definiciones que les va a servir, que lo vamos a ir desarrollando. En la gestión de seguridad del paciente tiene que haber una planeación estratégica. Tiene que haber un propósito de crear un entorno seguro, un sistema de reporte y confidencialidad, integrativa, alianza, etc. Tiene que haber una cultura de seguridad. Esto sirve para hospitales, sirve para consultorios, sirve para gabinetes donde se va a hacer intervención dentro de salud, dentro de enfermedades, dentro de lo que es estético, etc. Clima de seguridad, reporte y análisis, estrategias de difusión, etc. Buena práctica. Dentro de lo que es paciente infantil, ¿no? Recursos. Dentro de la estrategia de seguridad, les decía, en gestión de calidad ahora ya se habla de seguridad del paciente, pero primero seguridad del personal de salud. Tenemos que tener un buen trato con los pacientes, una cultura de la seguridad, formación, investigación, prácticas seguras y un buen sistema de información y notificación. Estos son los cuatro yo. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. O sea, usted responde por lo que usted administra, por lo que usted prepara y lo que usted registra. Esto va para las enfermeras en la parte anestesiológica. No tiene usted por qué reportar medicamentos que no usted no ha aplicado. Lo tiene que hacer el anestesiólogo. 7 estrategias de seguridad al paciente. Identificar correctamente al paciente, por favor. Mejor la comunicación efectiva, o sea, debe tener empatía. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Cirugía en lugar correcta al paciente correcto. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al sistema de salud. Ahí está clarito el lavado de manos. Minimizar los riesgos de daño al paciente por caídas y prevención de úlceras por presión. La bioseguridad en el personal de salud es un conjunto de normas y mecanismos de protección. ¿A quién? A nosotros como personal de salud. Porque recuerden que cuando están haciendo un trabajo o atendiendo a un paciente, ustedes detrás tienen una familia. Entonces, si piensan en eso, se van a proteger. No siempre nos van a dar nuestro establecimiento de salud. Tal vez invertir un poco, porque no por el paciente, es por nosotros y detrás están nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá, que quieren que volvamos sanos y no los contaminemos. Esa aplicación de medidas preventivas que nos aseguran protección contra agentes biológicos de contaminación y contagio. Disminuye los riesgos de trabajo en la generación de transporte, tratamiento y desechos. Y para los que trabajan con cadáveres, porque ahora lamentablemente se está trabajando con los del COVID, el cadáver está expuesto a una fuente potencial de riesgos de contaminación biológica. Entonces, ¿quiénes tenemos que tener precaución? El cadáver ya está ahí, ya no está la persona. Nosotros, por nuestras familias. Piensen en eso. ¿Ya? Entonces, no se olviden de que los equipos de protección son vitales. Pero para nosotros, para la seguridad de nosotros y de nuestras familias que están detrás, esa es la manera
que debemos estar trabajando de acuerdo al nivel de trabajo. Bueno, acá se está hablando de un trabajo de morgue, ¿no es cierto? Muy bien, con esto habríamos acabado el primer módulo. Por si acaso, aquí abajo está mi canal de YouTube. Ahí ya está esta presentación en formato video para que lo recorran tantas veces sea necesario. Y cuando la doctora Huaranca me pase el video, lo vamos a subir al canal de YouTube y se los voy a comunicar. María, estamos en la fase de preguntas. Por favor, va a ser un poquito menos porque acaba de llamarme la directora del CEDES que tengo reunión 10:30. Pero ya la clase es primero. Y esta es solamente la introducción a todo lo que vamos a ver en los siguientes tres módulos. Ahora solo hemos hablado de la parte normativa. Bien, accedo a las preguntas. El chat ya está habilitado, pueden hacer las consultas. De todos modos, repito, las consultas también se pueden hacer por WhatsApp. Y vamos a ir nosotros retroalimentando también parte del tema, lo que no se haya entendido. Explicar a personal que no es directamente de salud, pero que trabajan en el área, como son los cosmetólogos, los cosmiatras, los micropigmentadores o tatuadores que tenemos en el grupo, se los ha incluido porque esta norma de bioseguridad se aplica a todos. Entonces se tiene que adecuar en función a los espacios de trabajo, por si tiene alguien alguna duda. Personal de salud conocemos y manejamos de esa manera, pero ellos no tenían esta información y nunca un curso se los había incorporado para que puedan tener conocimiento pleno de esta norma. Yo sé que en ellos van a quedar muchas dudas, pero vamos a ir disolviendo en el transcurso del tiempo hasta la entrega de los certificados. De todos modos, ya en el segundo y tercer módulo y llegando a los protocolos, ellos ya van a tener más definidos los conceptos. Estamos abiertos a sus preguntas. No, y con seguridad van a Hola. Ser absueltos todos los problemas. Y antes que me hagan la pregunta, por chat, con confianza o por inbox también me pueden hacer preguntas durante la semana. No hay problema. Sí, dígame. Doctor, quería consultarle. ¿Con quién tengo ¿Hay alguna? Gusto? Habla Giovanna Carita, de La Paz. Allá. ¿Hay alguna Giovanna. Estipulación o alguna resolución que hubiera salido en función de que la atención para el área odontológica, oftalmología y otorrinolaringología sea solamente de emergencias en esta contingencia? ¿Usted sabe si han reglamentado? En la parte pública, así lo han visto, ¿no? Por la exposición. Pero, Giovanna, dentro de una media hora, una hora, en el material que voy a subir, tienes fresquito lo que se ha publicado ayer, que son protocolos de bioseguridad para atención COVID para odontólogos. Ayer justo en sede se ha aprobado con el comité, estoy hablando en Sucre, y ya está en la página de los protocolos, es el protocolo 21, pero en el material que hoy les voy a subir está el protocolo oficial, por lo menos para lo que es Chuquisaca. Entonces, eso de la parte de emergencias, creo que lo han coordinado entre el colegio y el CEDES. Pero bueno, la parte privada tendrá otro tipo de regulación, siempre y cuando cumpla con lo del protocolo del... está en el material de la cuarta semana, pero lo puedes bajar ya en los protocolos si entra Google. Ese documento yo lo estoy incluyendo en el cuarto módulo porque eso es COVID, pero ya existe. Y si cumples eso, Giovanna, yo creo que no hay problema para la atención de tus pacientes, ¿no? Doctor, ¿yo puedo complementar? Sí, sí. Respondiendo a la doctora, efectivamente sí, se está reglamentando esta situación para la atención de acuerdo al triaje de atención. Ya en los protocolos van a ver que se tiene que hacer un triaje y cada sede, en cada departamento, tiene que sacar la reglamentación. Cada semana se va a evaluar para determinar qué tipo de pacientes se va a atender de entrada. Y desde el día lunes entiendo que sí, solamente es un caso de urgencia y emergencia, pero es solo por una semana. Los riesgos se seguirán evaluando en la siguiente semana y así eventualmente se van a ir reincorporando a todas las funciones. Ya en los protocolos van a ver que hemos definido tres espacios o tres líneas de trabajo de acuerdo a estos tiempos. Se aplica a todos. Se aplica a todo tipo de consultorio.
tanto de consultorio médico, especialidades, estéticos, igual de cosmetólogos, cosmiatras, que no pueden ingresar a trabajar, de hecho, esta semana, pero odontología sí con emergencias. Pero como le digo, cada sede está normatizando esta situación. En realidad tienes razón, gracias por María, lo ha complementado mejor. Por ejemplo, en cada sede determinará eso. Acá en el de Chuquisaca está siendo progresiva no solamente la atención odontológica, sino en los hospitales y en primer nivel. Veremos la respuesta de la flexibilización de la cuarentena. ¿Alguna otra pregunta, por favor? De todas maneras, seguramente hoy hemos visto la normativa y los factores de riesgo. Ya los vamos a detallar los siguientes módulos. Creo que no hay más preguntas, María. Espero que haya estado todo claro. Y nos veríamos mañana, ¿a qué hora? 9:00 a.m. también. Perfecto. De todas maneras, como ella le ha dicho, les reitero, por WhatsApp me pueden preguntar o por inbox de WhatsApp, no hay ningún problema. Yo estoy en contacto, tal vez tarde algunos minutos en contestarles, pero les voy a poder contestar. Gracias, María. Mañana nos estaríamos viendo. Esta vez un poquito rápido porque ya le he explicado la situación que me acaban de avisar. Entonces, mañana nos veríamos. Y por favor, para que el video y la grabación salga adecuadamente, no pinten de esta manera, no sé quién ha sido, pero creo que ya estamos entre gente profesional y la calidad del mismo video que ustedes van a poder ver altera con esas rayas verdes. No sé si usted, María, lo ve. Yo sí, lo he inhabilitado ya, pero tal vez al principio hay que hacerlo. Pero bueno. Sí, creo que Jovi tiene alguna otra pregunta. No. Listo. Entonces, gracias, María, por la invitación y nos veríamos mañana a las 9:00. Está bien, doctor. Hasta mañana. De todos modos, se ha cumplido la hora expuesta. Y quedan algunas consultas de repente y siempre abiertos a responder mediante WhatsApp. Es preferible, por favor, mediante el grupo. Así todos aprendemos de sus dudas. Cuando se hace por inbox, no todos pueden conocer las respuestas necesarias. Un gusto con todos. Para todos, un saludo cordial. Tengan una buena tarde.